Bueno, ba, egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Aste honetan, Europako mugikortasun jasangarriaren astea ospatzen ari gara. Eta, bueno, ba, hemen gaude Jose Ignacio Asensio, ingurumen diputatua, eta ni neu, ba, elkarlanean ari garen bueno, ba, lerro baten berri emateko. Eta hain zuzen, txosten bat, azterketa bat egin dugu lurralde buseko flotan, jakiteko ba, ze gaz emisioak ditugun eta nola aurre egin efekto invernaderoko gazeen isurketari mugikortasunari dagokionez. Eta alde horretatik lurralde busek eta diputazio honek apustu tinko bat egingo du bere flota berritzeko eta autobus hibridoak jartzeko, erosteko, ezta? Aurten ba, ja bi izango ditugu, bi gehiago izango ditugu, 5% izango da, datorren urtean 22 autobus hibridoak izango ditugu lurralde busen, eta helburua da, ba, 2030ean flotaren 68%, ba, hibridoak izateko. Hori da lurralde busen apustua eta hori lortzeko lanean tinko egingo dugu ingurumenaren arloarekin batera. Decía que estamos en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y qué mejor momento para dar a conocer la apuesta que conjuntamente estamos haciendo desde la Diputación Foral, los departamentos de Movilidad y de Medio Ambiente. Me acompaña el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, y juntos estamos trabajando unas estrategias y unos proyectos enmarcados en clima, Gipuzkoa Clima 2050, en la lucha contra el cambio climático. Como sabéis, y él seguro que os lo explicará mejor que yo, el transporte y los vehículos a motor, la movilidad, causan un 30%, creo, ¿no?, de la emisión de gases de efecto invernadero, y hemos hecho un estudio conjunto de la flota del Lurralde Bus, y con esas conclusiones, o esas conclusiones nos han servido para reforzar la apuesta que vamos a hacer para renovar la flota del Lurralde Bus y evolucionar a vehículos híbridos. En ese sentido, este año compraremos o se comprarán 2 vehículos híbridos, con lo que alcanzaremos cerca de un 5% de la flota. En el año 2019, el año que viene, el compromiso es de adquirir 22 vehículos híbridos y el horizonte es que en el 2022 el 20% de la flota sea híbrida y en el 2030 un 68% de la flota de autobuses de Lurralde Bus será híbrida. ¿Por qué híbrida? Pues porque tenemos nuestras competencias son el servicio interurbano de autobuses y por distancia no podemos aplicar la tecnología 100% eléctrica como sí se puede utilizar en distancias más cortas y en recorridos urbanos. Por eso apostamos por la transición entre los vehículos diésel, que ahora son los mayoritarios en la flota del Lurralde Bus, y ir poco a poco evolucionando a una flota híbrida. Como decía, en el 2030 el objetivo es que el 68% de la flota sea híbrida. Creemos que es una de las medidas que desde Lurralde Bus y desde el Departamento de Movilidad que tienen mayor proyección y que va a incidir más positivamente
en la reducción de los gases de efecto invernadero y, desde luego, esa va a ser la apuesta dentro de la apuesta que hacemos desde el conjunto de la Diputación y desde Etorkizuna Eraikiz por la electromovilidad en Guipúzcoa. Y, sin más, cedo la palabra al diputado José Ignacio Asensio para que nos dé más detalles del estudio que hemos hecho y de las conclusiones. José Ignacio, zure da hitza. Bai, mila esker, Marisol. Datu nagusiak eta honen txosten honen helburua oso ondo aztertu du Marisolek. Baino, bueno, utziko diazue behintzat bi hitz esatea zergatik horrelako txosten tekniko bat eta zergatik bi departamentuen arteko elkarlana, ez? Beti esan dugu klima aldaketaren aurka lan egiteko eta estrategiak bultzatzeko departamentu desberdinen elkarlana beharrezkoa dela, ez? Eta zuzenean eta bereziki mugikortasun alorrean egin daiteken lana da, ez? Berak oso ondo esan du, gure isurketen 90% mugikortasunaren alorrean sortzen dira edo behintzat garraio moduen atalean, ez? Badakizu Gipuzkoan, bai energiak eta bai garraio ataleak bien artean 160 baino gehiago isurketen alorrean 160 baino gehiago dela, ez? Talde horretatik ezinbestekoa da energiaren alorrean lan egitea eta noski baita ere mugikortasun alorrean. Hemen zer berezitasun dakagu edo ze abantailak, noski lurralde busiko zerbitzua daukagu, lurralde bus dakizuen bezala Gipuzkoa osora iristen den zerbitzu eta gaina nik uste dut Gipuzkoako sondo baloratzen dutela eta gainera aldundiak ematen duen zerbitzuen arteko uste lehenengoa dela, bere balorazioan eta goraka dijoan zerbitzua da. Eta ordun noski alor honetan lan egitea ezinbestekoa da gure klima aldaketaren estrategian lan egiteko, ez? Bien, decía que lo ha puesto de manifiesto la diputada de Movilidad, Marisol Garmendia, la importancia que tiene este informe técnico o yo diría que es un trabajo hecho en profundidad. Tenemos la gran ventaja de tener un servicio como Lurraldebus, como decía en mi última parte de la exposición, donde es sumamente valorado por los guipuzcoanos, un servicio puntero de la Diputación que va creciendo en su uso y, por tanto, como vimos en las presentaciones que hicimos de la Estrategia de Cambio Climático, tenemos dos campos donde tenemos que actuar principalmente. La energía, que hoy no toca y no voy a entrar mucho en ello, y la movilidad o los servicios de transporte, ¿no? Y, por tanto, como bien decía Marisol, pues el 30% de nuestras emisiones a la atmósfera de los gases de efecto invernadero provienen del transporte. Por tanto, sumamente importante hacer este estudio, hacerlo en conjunto con movilidad y medio ambiente, donde hemos trabajado intensamente y donde yo creo que se han obtenido unas conclusiones que ahora voy a detallar. Voy a empezar por las conclusiones y luego, si queréis más detalles, entramos, porque el estudio es suficientemente amplio y tampoco quiero entrar en todos y cada uno de los puntos. Pero yo creo que las conclusiones son significativas y las voy a enumerar rápidamente para que luego tengamos ocasión de profundizar si hace falta. Hay que tener en cuenta que un autobús híbrido ahorra aproximadamente un 24% de gasoil con respecto a uno precisamente de gasoil y emite 27 toneladas menos de CO2. Esos son datos muy significativos y, como podéis imaginar, pues en la medida que la transformación de la flota del Lurraldebus vaya cambiando de diésel a híbrido y cada vez más, como bien decía Marisol, el objetivo es el 68% de la flota en el año 2030 sean híbridos. Por tanto, si multiplicamos todos esos ahorros de energía, mejora de eficiencia energética y la reducción de emisiones, va a ser significativo. En estos momentos, ya lo ha dicho ella, Lurraldebus tiene 245 autobuses, de los cuales 8 son híbridos, increciendo hasta llegar a ese porcentaje. El ahorro de consumo de gasoil, si todos los vehículos fueran híbridos, estaríamos en torno a 3 millones de litros al año.
de lo cual es muy significativo. Y la reducción de las toneladas de CO2 serían de 6.615 toneladas. Por tanto, estamos hablando de datos muy, muy, muy significativos. Y con los objetivos que nos hemos marcado a 2030, una vez que hagamos toda la transformación, estaríamos en disposición de decir que cumplimos solamente con esta acción el 35% de los objetivos. Por tanto, con estos cuatro datos, yo creo que podemos enmarcar claramente lo que supone esta acción, ¿no? O estas acciones, que evidentemente va a requerir una fuerte inversión, que va a requerir que todos los concursos que haga el Departamento de Movilidad y lo que haga el Uraldebus, pues evidentemente va a ser un impulso y va a ser un ejemplo de actuación de primer orden en la lucha contra el cambio climático. No sé si queréis que entremos en más detalles. Tenemos detalles de los costes de los vehículos, etcétera, etcétera, pero quizás con este marco quizás sea mejor el momento de que nos hagáis las preguntas y no entrar en tanto detalle, pero bueno, a vuestra disposición. Sí, porque en la nota de prensa ya tenéis en cuántos autobuses se ha hecho el estudio, cómo ha sido la muestra, y bueno, yo creo que sí. Se dan detalles. Tenemos unos cuantos cuadros, creo que la presentación sí. No sé si se ha distribuido, pero bueno, si tenéis alguna duda o... Sí, las líneas... ¿En qué líneas van los dos autobuses híbridos? Sí, este tenemos aquí. De Bagoyena. Sí. Sí, las mayores dificultades, como os decía, en esta transición, las tenemos en las líneas de más largo recorrido. En un principio, toda la modernización de la flota y su transformación en híbrida va a ir en las líneas más cercanas, de corto y de medio, no de largo. Las de largo son las de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, y esas es más dificultoso que los autobuses sean híbridos. La consecución de este objetivo me imagino que traerá acarreado, por ejemplo, en los concursos, en las concesiones, primar pues aquellas empresas. ¿Cómo va a ser? Sí, efectivamente. La Diputación tiene en estos momentos, ha sacado a concurso la concesión de Burunzaldea, que era la única que quedaba por renovar después de 30 años, y en esos pliegos ya aparece que todos los autobuses de la nueva concesionaria tienen que ser híbridos. Y en ese sentido, bueno, pues iremos renovando. Cada concesión tiene unos límites para renovar las flotas y ya en el 2019, como os decía, la cifra ya va a ser de 22 vehículos híbridos ya para el año que viene, con lo cual, bueno, pues va a incrementarse el ritmo de renovación de la flota para conseguir ese objetivo de llegar al 68% de la flota de Uraldebus híbrida en 2030. Mi pregunta iba un poquito también por ahí, o sea, dependerá un poquito de los pliegos, de los nuevos pliegos cada vez que haya nuevas concesiones, ¿no? El ritmo lo va a marcar ello, quiero decir. No, no va a haber una intervención sin nuevos pliegos en las empresas privadas para que renueven la flota. Se pueden hacer las dos cosas y, de hecho, vamos a hacer esas dos cosas. En los nuevos pliegos de las nuevas concesiones, y en este momento hay una concesión que está a punto de licitar, que es la concesión de Burunzaldea, hay todos los autobuses, una de las condiciones es que sean híbridos. Eso por una parte, pero en las concesiones que ya están hay un plazo establecido, pues cada cierto tiempo, cada 10 años se renuevan determinados autobuses. Bueno, pues en esas renovaciones ya en el año 2019, 22 vehículos van a ser híbridos. Vamos a actuar en las dos direcciones. Los nuevos pliegos, en este momento solo hay uno, que es Burunzaldea, ahí la condición es que todos los autobuses que vayan a ponerse en marcha en Burunzaldea sean híbridos. Todos. Cambiar los, si es la empresa que está trabajando actualmente, van a tener que cambiar todos los autobuses. Irán renovándose. De entrada, la nueva concesión tiene que incorporar todo. Y entonces,
Claro. Vale. Todos los nuevos vehículos serán híbridos. Y como mínimo 12 ya de entrada. 12 de esa concesión. De esa concesión. Euskara zango zenuke concesión en asunto. Bi lanlerro izango ditugu hibridoen aldaketa burutzeko. Alde batetik, Lurraldebuseko konzesio berrietan eta momentu honetan bat daukagu maiganean, Buruntzaldeako konzesioan, flota berria, flota guztia hibridoa izan behar du. Eta gainerako konzesioetan beti dago epe batzuk flotaren berrikuntzari ekiteko eta datorren urtean 22 autobus hibridoak izango dira ja martxan Lurraldebuseko hainbat konzesioetan. Zerbait gehiago? Sí, sí, ahora hay 8. 8 en funcionamiento. Sí. De una flota de 245 autobuses hay 8 híbridos. Antes de que termine el año habrá otros 2 más, con lo cual alcanzaremos un 5% aproximadamente de la flota. Y los objetivos son los que os he dicho. El año que viene 22 vehículos más. En el 2022 un 20% de los vehículos. Y en el 2030 un 68%. Por ciento de la flota de Lurraldebus será híbrida. ¿Beste zeozer? Ba, mila esker guztioi. Mila esker.